Los ciudadanos extranjeros que permanecían en el aeropuerto El Dorado salieron ayer en las primeras horas de la tarde al Hotel Movis de la calle 26. A pesar de que van a mejorar las condiciones de estadía, todavía esperan una solución real por parte de sus gobiernos para poder regresar a sus países. El 24 de marzo, Canal Capital visitó a los extranjeros que se vieron obligados a domiciliarse en el aeropuerto El Dorado por la emergencia de prevención por el coronavirus. Ayer salieron de la terminal aérea rumbo al Hotel Movic de la calle 26, pero siguen desesperados. Quieren volver a su país ya, y eso no ha sido posible. Extraño a mi país, extraño a mi familia, a mis amigos, a todos extraño. Quiero volver. Quiero volver a mi Argentina, a mi país. Eso es lo que quiero. No sé por qué no dejaron acá varados. Si ellos podían mandar un avión, muchos aviones acá, no sé si creo que Latam o Copa, nos que podían haber llevado. Y el presidente no quiso. Eduardo Malosetti y su esposa Sonia Mónica Ochía reclaman una ayuda urgente a su gobierno. Nosotros queremos estar en nuestro país. Nada más que eso le pedimos al presidente. Que no nos abandone. Que nosotros somos seres humanos y también sufrimos. En medio de la desatención que según ellos han recibido de sus respectivos gobiernos, demuestran su agradecimiento por Colombia. Quiero agradecer infinitamente al pueblo colombiano, porque realmente, perdóname que me emociono, son gente muy buena que nos ayudó en todos los lugares que fui. En Cartagena nos saludaban, estoy recontra agradecido. Entre los extranjeros obligados a permanecer en nuestro país también hay chilenos. Según Carolina Bake, trabajadora de una empresa de montaje industrial, 53 están con ella y calcula que en toda Colombia sus conciudadanos alcanzan la cifra de 140. A ella la esperan en Chile sus dos hijos, Estefanía de 19 años y Guillermo de 30, el resto de su familia y amigos. Que ojalá salgamos luego de esto y lo único que le pedimos a Dios, que el gobierno se coloque una manito en el corazón y piense también que nosotros, si estuvimos acá de vacaciones, es porque nos sacamos todo el año la miércoles para juntar dinero para poder darnos unas vacaciones y ahora imagínate con todo lo que está pasando. Sheila Díaz es una joven argentina más del grupo. Gracias a Colombia, se está haciendo cargo de nosotros y ahora estamos yendo a un hotel. Sus niñas y niños también extrañan su tierra. Yo quiero estar con mis amigos porque los amo. Y el aeropuerto no ha compartido todo por eso. Aunque sus condiciones de habitabilidad mejoran, la incertidumbre sigue intacta. Gracias al aeropuerto El Dorado. A propósito de los extranjeros que aún tratan de regresar a su país, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció el retorno y atención a muchos de ellos. La canciller directamente está hoy contactando al canciller argentino y se están haciendo gestiones de gobierno a gobierno. Yo tengo que reconocer, el gobierno chileno ha sido absolutamente responsable. El embajador me dijo, duró dos días tratando de conseguir un hotel en Bogotá para trasladar esos 20 personas de nacionalidad chilena a esos hoteles, pero ellos ya tienen un vuelo coordinado que sale el 29 de marzo, que va a llevar esos chilenos a su país de origen. Ayer salieron alrededor de 6 vuelos, hoy el reporte que tengo de anoche es que hay 3 vuelos, precisamente que vienen, las tripulaciones no se bajan, simplemente recogen a los extranjeros aquí en Colombia.